Pero donde dice discusión, eso es lo que yo no he hecho. El foro de discusión no lo ha hecho. Ajá, eso es que no lo he hecho. ¿Cómo está? Buenas noches, Buenas noches. Good evening. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a una nueva videoconferencia. Y a ver, aparte del foro de discusión, ¿qué más me van a contar de la plataforma? Cuéntenme. Yo ya terminé la sección 3. La felicito, Esmeralda, ya terminó la 3. ¿Y ya hizo el examen? ¿Sí? No, eso sí no lo he hecho. Ahí solo comencé, creo que una, donde aparece que hay que escuchar el número de teléfono. ¿Sí? Creo que ahí estaba, ahí. Okay, muy bien, la felicito. Y usted no se detenga, usted siga. Siga con la 4, con la 5, ya verá, oye. Y siga conectándose a las videoconferencias, usted. Aproveche todo el módulo, oye. Sí, gracias. Ok. Rosario, ¿cómo vamos? Cuéntanos. ¿Avanzó? Permítame que tiene su micrófono apagado. Sí, ya. Ok. Sí, he avanzado bastante. Voy por las 5. Por las 5:03. Muy bien, por las 5:03 ya casi termino, Rosario. Hoy estoy en el horario, zonas horarias. Ah, muy bien, mire, la felicito y la animo a que siga. Les voy a contar algo para que se me animen todos. Fíjese que vamos a irnos a la plataforma un momentito y vamos a irnos a progreso. A ver, ya aquí cuando, porque ya están cerca ustedes de terminar la plataforma. Entonces, mi avance va así porque son los ejercicios que hemos ido desarrollando juntos. Hace falta todo acá, ¿verdad? Pero los dejo en blanco porque precisamente por si alguien de ustedes me dice que lo hagamos, pues está en blanco y lo podemos hacer. Cuando ustedes terminen todo, ya por ejemplo Rosario está acá, ¿verdad? En el número 5, acá. Y le va a ir alimentando acá. Cuando haga el examen de medio curso, se le va a reflejar en esta barra. Y cuando haga el examen final, acá en esta barra. Y este es el promedio de todo el curso. Ahora, todas estas barras tienen que estar arriba del 80%, que es esa franja de otro color que les aparece en el gráfico. Una vez ustedes hayan terminado todas las 5 secciones y los 2 exámenes, y todo esté arriba del 80%, acá se les va a activar ya su certificado de que han aprobado el curso. Entonces, eso sí, una vez usted le dé habilitar a ese certificado, ya usted no va a poder modificar las respuestas de los ejercicios. Así es que Rosario ya está muy cerca de obtener su diploma, su certificado, ¿verdad? Pero usted se sigue conectando, ¿verdad? Seguimos en las videoconferencias y todo. Y los demás, pues, ya también van caminando, van avanzando. Teacher, en caso de que no llegue uno al 80%. Lo vuelve a hacer. Ah. Vuelve a hacer los ejercicios, le da a enviar para que le registre las nuevas respuestas y ahí va usted mejorando su porcentaje. Sí, sí. ¿Verdad? Porque en la sección 4 estaba en como el 50%, y por qué, dije yo, sí he hecho todo. Pero eran las preguntas que no había contestado bien y que ya las arreglé. Entonces sí, ya me subió al 89%. Ah, muy bien, la felicito, sí. Pero ¿por qué? Si he hecho todo. Ahí usted, aquí yo le muestro, mire. Usted se viene aquí a Progreso, donde estábamos. Ajá, sí. ¿Verdad? Ahorita le muestro que está cargando. Vale. Entonces, usted dice que quiere ver en la sección 4 qué fue lo que pasó. La sección 4 me dijo. Sí, la 4. Ok, muy bien. Entonces, ya no nos vamos a fijar en el gráfico, sino que vamos a bajar. Mire. Y aquí en la sección 4 le aparecen a usted 1, 2, 3 ejercicios, que son 3 knowledge check que usted tiene. Sí, entonces, si usted se fija acá, mire, en este tengo 0 puntos de 34 posibles. Quiere decir que este no lo he hecho. Aquí sí tengo, mire, 33 puntos de 33 posibles. Lo mismo aquí, 33 de 33. Quiere decir que en este
todas están buenas, en este todas están buenas. Aquí es donde yo tengo mi problema. Me voy a revisar donde entonces, me sale así. Usted regresa a sección 4, el primer knowledge check, y ahí está el problema. Sí. ¿Sí? ¿Sí estamos bien ahí? Sí, sí. Ok, muy bien. Vale, entonces decíamos que estamos regresando aquí al curso porque ustedes estaban conversando hace un momento acerca del foro de discusión. Esmeralda es que estaba mencionando esto, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que me le pasa en el foro de discusión, Esmeralda? Cuéntenos. Yo ahí veo comentarios, entonces, ¿sí? Y yo subí uno, dije hola, ¿sí? Pero nadie me contestó. Sí, realmente aquí en la oficina nosotros monitoreamos su participación, pero no necesariamente alguien le va a retroalimentar a algún compañero o algo, ¿verdad? Usted se viene abajo, añade una publicación, comenta, ¿verdad? Luego le da a enviar y queda registrada y nosotros registramos de que usted sí comentó en el foro. Ay, se le tiene que dar a enviar. Y las participaciones que se piden son, por ejemplo, si este es el tema de presentarse, usted va a hacer algo relativo al tema del video. Ajá. Si es el video de los posesivos, usted va a poner uno, dos o tres ejemplos de oraciones usando posesivos y de esa manera. Uh-huh. Ajá. Y cuando la termine le doy a enviar, ¿verdad? Exactamente, sí. Ah, ajá, esta parte que no le había dado a enviar. Hagámoslo acá. Mire, lo vamos a hacer. Vamos a agregar uno. Mire, añadir una publicación. Uh-huh. Usted le da clic acá. Y entonces usted escribe acá y dice, hi, no, pongamos hello. It's nice to meet you. Va, esa es mi participación. Ajá. Entonces, yo me vengo abajo, mire, y me voy con enviar. Enviar. Ay, perdón, pero no le pusimos título, perdón. En el título va el nombre del que lo está escribiendo. Yes. Okay. Ajá. My name is Elena, vamos, enviar. Ah. Ahí está ya. Ah. Ya va a aparecer, ahí ya me va a aparecer a mí. En el foro va a aparecer donde yo he participado. Ajá, ya pues ya entendí. Pueden ser varias veces. Sí, claro que sí. Recuerda que mientras más participemos, ¿verdad? Mientras más practiquemos, más vamos a aprender. Entonces aquí están, mire. Aquí están todas las que. Mira, esta persona tiene 4. Esta persona tiene 2. Mira, esta persona tiene 8. Muy bien. Sí, muy bien. La idea es practicar, ¿verdad? Entonces, usted no se limite. La plataforma es para usted. Y está 24 horas los 7 días de la semana activada para usted. ¿Okay? Una vez termine el módulo, sí se va a desactivar. Pero mientras esté activa, usted practique todo lo que pueda. Vaya, gracias. Bien, ¿verdad? El foro de discusión. Uh-huh. Sí. Ese es lo mismo. Ese es el que estábamos viendo. Ajá, ese es lo que estábamos viendo en este momento. Sí, ya participó Raquel en el foro de discusión usted. Sí. Ah, ok, muy bien, muy bien. Bueno, ¿hay algún otro ejercicio? Bienvenida Raquel a este nuevo horario. Me alegra que esté por acá con nosotros. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que revisemos en la plataforma o continuamos? ¿Continuamos? Yo solamente tengo dudas. Francisco, dígame, Francisco. Sí, disculpe. Es que como yo no me pude conectar, pero sí he estado trabajando en la plataforma. ¿Cómo no? Entonces ahí es más difícil porque no es lo mismo cuando uno recibe la clase y practicando. Sí. Entonces en la sección 3, en el primera... Knowledge check, entonces de donde se estaba llenando. ¿Dónde es el llenado? ¿Dónde creo que se llama? Veamos, la sección 3. 3.4. Ok, 3.4. Ahorita vamos para ahí. Sección 3.4. Acá estamos, knowledge check, muy bien.
Ajá, no sé si... Ese ya lo hicimos, mire. Cuando yo le digo ya lo hicimos, lo que trato de decirle es que ya no está vacío, es decir, ya vamos a encontrar la respuesta. Ajá, y ahí donde... Las primeras sí las... Pero hay unas que como no las entendía, no sabía. Vamos a ver, mire. Las conversaciones, ¿verdad? Hay que continuarlas. Entonces, inicia acá y dice, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we are not. Y aquí tenemos, we are from Kyoto. Aquí le dice plural, entonces we, ¿verdad? Sí, correcto. Hasta ahí estamos bien, Francisco, sí. Sí. Okay. Ah, pues lo voy a revisar porque yo estaba, porque sí me imaginaba que eran esas, ¿verdad? We are o where. Sí, sí, sí. Me los tiraba malos. Ah, pero no sabía ahí, ¿sabe en dónde puede estar tal vez el detalle? Por ejemplo, acá, ajá, mire, después de no hay una coma. Entonces usted, sí, no necesita mayúscula. Aquí va con minúscula. Pero acá usted inicia. Entonces sí necesita mayúscula. Entonces, eso puede ser un detalle. Otro detalle es, por ejemplo, el apóstrofe. Usted va a usar el símbolo del apóstrofe, no el de la tilde. Sí, correcto. ¿Verdad? Y no le pone punto al final, porque mire, aquí continúa. Ve en medio. Uh-huh, sí. Exactamente. Ah, eso es nada más solo de... Sí, sigamos, ¿verdad? Sigamos acá. Mire, tenemos a la conversación 2. ¿Is Laura from the United States? No, she's not. She's from UK. She's from... Okay. ¿Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from UK originally. Y ahí tenemos las demás. ¿Is Laura's first language Italian? No, it's not. ¿Por qué usamos it? Porque estamos refiriéndonos al idioma. A un idioma, exacto, correcto. Sí. Ok, it's English. ¿Arcelina and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Y luego tenemos, are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Ahí también lo que a veces pasaba era que era el, no es por decir sí, sino que sí. Era el contratado, ¿verdad? Ajá. Sí. Uh-huh. Okay. Entonces lo revisa, Francisco, y nos deja saber. Sí, era problema de simbología nada más. Ah, porque okay. Si esto es, decía yo. ¿Por qué no me lo sé? Muy bien. Ok, gracias. Lo revisa y nos comenta luego. Oye. Ok, gracias. ¿Hay alguien más que tenga otro ejercicio de la plataforma? ¿Qué quieren que vayamos en este momento? ¿No? Creo que no. Ok, muy bien. Vamos a seguir entonces. Reina, bienvenida. Linda, bienvenida. No las había visto, no las había saludado. Veamos. Good night. Hey, hello, good evening. Muy bien. Vamos a ver, vamos a continuar. ¿Cuál fue el último tema que estuvimos practicando anoche? ¿Quién me dice? Where are you from? Very good. Where are you from? Yes, very good. Ahora bien, si usted se fija, acá vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto estos días atrás. Porque para todas las estructuras anteriores hemos ocupado el verbo to be. Mire, y recordamos acá. Repetimos, por favor. I am. I am. Yeah. I am. He is. He is. She is. She is. It is. It is. You are. You are. We are. We are. They are. They are. ¿Te acuerdan que esa es la forma en que los conjugamos y no los vamos a intercambiar, ¿sí? Ahora bien. Yes. Ahora bien, vamos acá, mire, y ya podemos nosotros armar una conversación corta, ¿verdad? Con lo que hemos visto del verbo to be. Vamos entonces. My name is Jane. My name is Jane. Luego, I am a teacher. I am a teacher. Where are you from?
Where are you from? Y usted me contesta, Rosario, where are you from? I'm from in El Salvador. I'm from El Salvador. Very good. ¿Y si quiere usar la nacionalidad, dice? I'm from... Con la nacionalidad. No. Es I'm Salvadorian. Yes, I am Salvadorian. I am Salvadorian. Yes, very good, very good. Mire, entonces, ya tenemos acá. Para la misma persona usted está usando is, am, are, las tres formas del verbo to be. ¿Pero por qué? Porque lo usa de manera aquí diferente, ¿verdad? Uh-huh. My name está hablando de su nombre. I am está hablando de usted. Where are you from? Está preguntándole a usted de dónde es. ¿De dónde? ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Yes. Ok. Sí. ¿Podemos tomar la captura de pantalla, por favor, para que les quede la imagen? ¿Ready? Ya está. Ok, good. Vamos a ver entonces. Everybody, yes? Yes, yes. Good. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Yes, practice. Good, very good. Vamos a practicar. Miren, vamos a hacer una oración original, una conversación original. Mire, y entonces Raquel le dice a Rosario, hello, my name is Raquel. What's your name? Y Rosario le dice, hi, I am Rosario. Nice to meet you. Y continúa Raquel. Ah, no, no, Rosario, ¿verdad? I am from Acajutla. Y continúa Raquel. Yo me perdí, ¿verdad? Era acá. Where are you from? Y I am from Acajutla. Where are you from? I am from Usulután. Y usted continúa, ¿ok? Y vamos entonces. Vamos a usar lo que hemos visto hasta el momento del verbo to be. Para poder, tenemos ya ocupaciones, ¿se acuerdan que ya las vimos? Tenemos también los números, tenemos también para poder decir su número de teléfono, para poder decir todas esas cosas para iniciar la conversación. Esto era así como un pequeño ejemplo. ¿Estamos bien con todo esto? ¿Yes? Yes. Ok, vámonos entonces a practicar. Los voy a enviar a los breakout rooms. Les voy a pedir un favor. Si el compañero tiene problemas técnicos, no se me salga, porque cuando usted se me viene acá al aula principal, luego toma un poco de tiempo regresarlo. Entonces, hágame una esperita y yo le voy a enviar a alguien más. Hoy, vamos a ver esto. Muy bien. Vamos a hacer así. Very good. Ok. Va, ya les envié la invitación. Please click on join. Click on join, click on join. Antonio, welcome. Please click on join. Click on join. Yes, very good. Okay. I don't hear. You don't hear. Vamos a ver. Ah, es que Reina tiene desactivado el micrófono. Ya. Bye. Reina. ¿Estamos? Bye. Ok. Jennifer. Ay, se puso de vuelta. Hi. Hi, Reina. Reina. Hi. Reina. Hello. My name is Rosario. What's your name? I don't know here. A ver, Reina volvió a desactivar el micrófono. Ya hola, está. Hola. Ahora sí. ¿Ahí estamos? Hola, hello. Hi. Hello. Hi, my name is Rosario. What's your name? My name is Reina. Hi. Nice to meet you, Reina. Nice to meet you. ¿Qué me pregunta? Ahí sí me... Nice to meet you. ¿Qué le digo? Igual, quiero decir... Nice to meet you too. Nice to meet you too.
Nice to meet you too. Nice to meet you too. Where are you from? Yo creo que quedaría un poquito, vaya, dice, I am, yo soy, ahí solo, como dice, yo soy Francisco. Podría ser, hi, my name is Francisco, nice to meet you. Yes, good, very good. ¿Verdad? Yes. Ajá, se puede hacer así. San Miguel. He is from San Miguel. He is from San Miguel. Okay, my name is Luis Florentino. I am from Santiago, no, no. De las ocupaciones quería buscar. What's your occupation? Is What's your occupation, Linda? I'm agent mice and sale. My name is Bea Reina, Bea, sí. Por ejemplo. What's your name? Se me pregunta cuál es tu nombre, ¿verdad? Le digo yo, my name is Reina. Ah, my name is Rosario, vea. My name is Rosario. Where are you from? No, where are you from? ¿De dónde eres, vea? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Nice to meet you. Solo íbamos a practicar. Sí, solo. Pero dijo que, dijo de que como, sí, vea. La conversación es hello, my name is. My name is Rosario. My name is Reina. Nice to meet you too. Sí, sí. What is your, ¿y cómo se dice ocupación? What is your occupation? What's your occupation? Good. What's your occupation? A ver, Raquel. Para responderse. Perdón, perdón, Francisco. Raquel, occupation. Occupation. What? What? Occupation. Occupation. Yes, very good. Francisco, yes. Francisco, continue. My occupation is pharmaceutic. Así okay. Es farmacéutico. Yes, sí. Okay. And my, creo que sí. My occupation is accountant. Accountant, very good. Okay. Mm-hmm. And you, Esmeralda? What? Esmeralda? Hola. Ah. Ah, yo no sé cómo se dice. Yo soy su gerente. Pero no sé cómo se pronuncia. You say manager. Manager. Yes, say it. Yes, dígalo así. Soy manager. 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 Ajá. Manager. Información hacia la buena. Salvador. Okay, and where do you work? I work in Hotel de Cameron. Quiero ver cómo decirle, vamos a ver, porque el año pasado ando por ahí. Ah, it's very nice. The hotel is big. It's too big. All inclusive. Yes. You drink. ¿Mm? ¿Y después qué decía? Hi. Hi. Nice to meet you. Hi, I am Rosario. Nice to meet you. Contesta, nice to meet you too. Nice to meet you too. Le pregunto, where are you from? I am from ahí, ¿verdad? Sí. I am from El Salvador. Salvadorian. Okay. I am Salvadorian. Mhm. I am from El Salvadorian. No, I am from El Salvador. I am Salvadorian. ¿Cómo es licenciada? Ahí yo me vale, vamos a ver. Si usted menciona la ciudad o el país, usted dice I am from El Salvador. El Salvador.
¿verdad? Pero si usted va a decir la nacionalidad, usted no usa from. Usted dice, I am Salvadorian. I am Salvadorian. Yes, there you go. There you go. Ok. Tiene la nacionalidad. Si quiero pronunciar el municipio, sí tendría que pronunciar from. From, sí. I am from, dígame uno. Va, I am from Anamoros. Yes, I am from Anamoros. Very good. Cuando me quiero referir decía la ciudad y el país, solo voy a I am from, ¿verdad, licencia? Sí, así es. I am from. Y si es solo en la nacionalidad, solo... I am. I am, nada más. Y el país, ¿verdad? Y la nacionalidad. Y la nacionalidad, perdón. Sí, sí, sí. Y la nacionalidad. Oh. I am El Salvador. ¿Cómo es? Sí. I am Salvador. I am Salvadorian. I am Salvadorian. Yes, I am Salvadorian. Nacionalidad nada más. Exactamente, sí. Nacionalidad, sí. Pero si me quiero referir, dice la ciudad y el país, entonces ahí sí, I am from y el país, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Y si en un dado caso quisiéramos pronunciar el departamento? Igual, usted dice from. Usted dice from. I am from, enamoró, la Unión. Así mismo, sí. O primero iría al departamento y después al municipio. Como usted guste. I am from La Unión. Y puede decir, exactly from Anamoros, por ser más específica, ¿verdad? Exactly. Yes. Exactly. I am from El Salvador. I live in Mexicanos. Yes, very good. Very good. Okay. I am from exactly. Okay. Santiago Nonoalco. I am from Santiago Nonoalco. Or I am from La Paz. Exactly La Paz. From sí. Exactly from Santiago Nonoalco. Exactly ¿Y para from Santiago Nonoalco. ¿Estar bien toda la dirección? Para ser más específico, pero ahí no va a decir I am from porque usted no es de ahí. Tendría que decir I live y después da la dirección. Okay. Bueno, le preguntan where do you live y ella da la dirección. Muchas gracias, Rosario. Así es, muy bien. Okay, me lo llevo al aula. Oye, me lo llevo. Okay, teacher. Okay. Okay, we're coming back. Yes, you practice. Yes. Good. Yes, you have the conversation. Yes. Very good. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Luis Florentino, ¿con quién practicó? De la galería. Con Mr. Antonio y Miss Esmeralda. Ok, vamos a ver. Luis Florentino con Esmeralda. Vamos a hacer la... una conversación en este momento. One, two, three, go. Hello, Esmeralda. Hi. Hello, Luis. How are you? Hola. How are you? Hello. ¿Sí lo escucha, Esmeralda? No, lo escucho como entrecortado cuando él me habla, no sé. Okay, ahora sí, no. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Okay. How are you, Esmeralda? I am from San Miguel. Okay. Esmeralda, pregúntele. Okay. Where are you from, Luis? I am from Santiago Nonoalco. Guatemala. What is profession? What's your occupation? Occupation. I am manager. Okay. Manager. What's profession? Business executive. What's your occupation? Creo que así se dice ejecutivo de negocio. Okay. Yes. Con estar seria, Luisito. Hola, hola. Now you say bye bye. Hi. Okay. Nice to meet you, Esmeralda. Ah, very good, very good. Contéstele, Esmeralda, contéstele.
Nice to meet you. You too. Very nice good. Very good. No sé si se escucha. Sí, sí, Cecilia, la escuchamos, la escuchamos. Ok, Raquel, ¿con quién practicó? Con Francisco, ¿verdad? Sí. Ok, yes. Okay. One, two, three, go. Vamos a ver. Hello, my name is Francisco. What's your name? Hello, my name is Raquel. Nice to meet you, Raquel. Where are you from? I am from Santiago Nanualco. And you? I'm from San Vicente. What's your occupation? My occupation is accountant. Accountant. Nice. What is your occupation, Francisco? My occupation is pharmaceutic. What is your favorite color? Very good. Favorite color is blue. ¿Cómo es ejecutivo? Nice to meet you, Francisco. Nice to meet you too, Raquel. Yay, very good. Reina, ¿con quién practicó? Con, ¿cómo se llamaba? Dios mío, se me olvidó. Sí, Rosario. Con Rosario, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacerlo. One. Rosario, me olvidó mi compañera de... hello, no. No, Rosario. I am here. Okay, one, two, bye. Three, go. Hello, my name is Reina. What's your name? Hello, Reina, my name is Rosario. Where are you from? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador, okay. What's your occupation? I am working... No. My occupation is I am secretary. I'm a secretary. And you, Reina? ¿Cómo lo voy a decir? Yo soy, sí, ¿verdad? I am teacher. Oh, great. I am teacher. Nice to meet you. Very nice good. To meet you. Nice to meet you too. Very good. Very good. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a ver. Antonio. Antonio, ¿nos escucha? Compañero Antonio. Sí, perdón. Sí, ok. ¿Con quién practicó, sí. Antonio? Con Esmeralda y con Luis, que había participado. No, pero eso no es problema. A ver, ¿quién me ayuda con Antonio? ¿Quién quiere practicar con Antonio acá? Hi, Antonio. Oh, very good, very good. Hi, what's your name? What? What's your name? What's your name? My name is Luis Florentino, and you? My name is Antonio. My name. Where are you from? I am from Santa Ana. And you? Where are you from? I am from Santiago Nanualco. What is your color favorite? Your favorite color. Favorite color. My favorite color is a blue. It's and blue. You? What is your favorite color? My favorite color is red. Red, okay. Okay, red. It's not... Red passion. Okay. Nice to meet you. Perdón. Yes, yes, yes. Nice to meet you too. Yeah, very good, very good. Okay, Linda, Linda. ¿Con quién practicó Linda? Hello, practice with Douglas. Douglas, very good. Acá estamos. One, two, three, go. Hi, Douglas. How are you? Hi, I'm fine, thanks. And you? Fine, Douglas. Where are you from? I'm from La Paz. Okay. But what is your occupation? I'm sales. Sales, executive sales. Yes. My occupation is a business executive.
Okay, where are you work? Where do you work? Where do you work? I work in Santiago Nonualco. Okay. Compra mi manzanilla, Jonathan. What is your phone number? My phone number is 74856485. Okay. Okay. What's your phone number? 7856797878. Okay. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes. Okay. Bye. Good. Muy bien. Vamos a ver. Jennifer, se nos está quedando Jennifer por acá. Jennifer, ¿será que nos escucha? No sé. Hola. ¿Sí? Oh, ¿qué tal? ¿Con quién practicó Jennifer? Con Rosario y con Reina. Muy bien. ¿Quién me ayuda aquí con Jennifer? Yo le ayudo. Ok, gracias Rosario. 1, 2, 3, go. Hello. Hello, Jennifer. What is your name? Hello, Reina. My name is Rosario. What's your name? What's your name? Jennifer. My name is Jennifer. Okay. Where are you from? Anamoros. Okay. Where are you from? Are you from Anamoros? What are you from Anamoros? Okay. Where do you live? ¿Dónde? Where do you live? No lo entiendo. ¿Dónde vive? Le pregunta. Where do you live? Where are you from, Anamoros? Okay, I am from Anamoros. Okay. Okay. Where do you work? I'm nurser. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, very good. Okay, thank you. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿quién me ayuda acá para practicar con Cecilia? Cecilia no estuvo en la práctica anterior, pero podemos hacerlo. A ver, ¿alguien que me ayude, por favor? ¿Qué tendría que decir yo? Como las conversaciones que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver, ¿Raquel me ayuda? Sí. Ok, thank you. Raquel, vamos con Cecilia. 1, 2, 3, go. Hello, Cecilia. How are you? Fine, thank you. Nice to meet you. No, mi nombre es, ¿verdad? Okay. My name is Cecilia. My name is Raquel. What's your occupation? What's your occupation? I am promotora. Así va. Okay. Sí. Okay. I am. What is your favorite color? If the color is red. Red, okay. Is the color red? Nice to meet you, Cecilia. Okay. Nice to meet you, Cecilia. Okay. Hi, thank you. Okay, nice to meet you too, dígale Cecilia a Raquel. Nice to meet you too. Yes, very good. Mire. Very good. Very good. Muy bien, todos lo hicieron muy bien. Más o menos estamos. Lo hicieron muy bien. Vamos. Y hoy no traje mi libreta. Vamos a continuar entonces. Estábamos acá haciendo esta práctica y ahora nos vamos a mover un poquito. Y nos vamos a los números. Mire, el otro día estuvimos practicando los números del 1 al 10. Hasta jugamos un bingo, ¿recuerdan? Y el día de hoy vamos a llegar hasta el número 100. Vamos a ver entonces. Veamos acá cómo funciona esto. Let's read. Juan. Juan. Cecilia, perdón. ¿Cecilia tiene alguna pregunta? No. Después. Ok. Vamos a ver. Juan. One. Two. Two. Three. 4,
four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, hasta aquí estábamos bien, ya nos los podíamos. Vamos ahora y vamos de 1 al 20 y nos vamos a fijar cómo terminan del 13 al 19. Y vamos con 11. 11. 12. 13. 13. Ok, mire. 13. A ver, esta TH usted la hace con la lengua en medio de los dientes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora bien, entre estos son los que cambian, ¿verdad? Entre el 11 y el 19. A partir del 20, vamos 21 combinando estos. 22, 23, 24, y así vamos combinando hasta llegar al 30. Y tenemos acá 30. Y aquí es donde nos vamos a fijar en la pronunciación, porque no es lo mismo el 13 que el 30. Aquí vamos a tener cuidado de no confundir la pronunciación. Para el 13 estamos con 13. La mayor fuerza va al final. 13. En cambio, en el 30 estamos con 30. Aquí al inicio, 30. 30. Y acá terminamos con 13. Ok, muy bien. Veamos, el 14 estaríamos con 14. Y el 40 estaríamos con 40. Y luego seguimos, ¿verdad? 41, 42, 43. Hagámoslo juntos. Empecemos. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Muy bien. Vamos a ver, vamos a leer estos de 10 en 10. Vamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos a leer ahora del 11 al 20, ¿verdad? Vamos a ver, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Háganme el favor de tomar una captura de pantalla acá de estos números. Ok, yo la tengo. ¿Ya la tenemos? Yes. Everybody? Yes. Okay. Ahora me los voy a llevar. Me los voy a llevar a las breakout rooms para que practiquemos con los números del 1 al 100. Entonces vamos a ir practicando, repitiéndolos en los pequeños grupos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Okay. Yes. ¿Podemos movernos ya? Yes. Yes. Okay, let's go.
Let's go to the breakout rooms. Very good. Vamos a ver. Los voy a cambiar de grupos ahora, pero siempre los voy a dejar en grupos de 2 o 3 participantes, ¿ok? Vamos a ver. Yeah. Muy bien. Ok, 1, 2, 3, please click on join. Click on join. Please click on join, click on join, thank you. Please click on join, very good. Linda, ¿tiene la invitación, Linda? Hola. Hola, hola. Ok, ahí está Jenny. Hola. ¿Jennifer? Hola, hola. Sí, ahí está Jennifer. ¿La escuchas? Sí, 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 sí. Vamos a comenzar, Jennifer. Vaya. ¿Copió los números? Sí, los tengo. ¿Sí los tiene? Sí. Si gusta, los repetimos a todos. Oh, permítame. Permítame que se me... Comenzamos entonces con desde el 1, sería entonces. Sí. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De ahí sería el 21, sería 31 sería 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 40. Sería 41, sería 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50. Ok. Ya me perdió. Se me perdió la captura. La captura de los números. Ahorita. Vaya, ahí va Renita, el WhatsApp. Muy bien. Raquel se lo compartió en el WhatsApp y acá está por si le quiere tomar foto. Mire, ¿cómo la consentimos, Diana? En la pronunciación de 30. Sí, sí. Y del es 40 o 40. Sí, se puede de las dos formas.
Pero usualmente 40. 40. Usted puede decir 30 o puede decir 30 en el 30. Puede decir 40 o puede decir 40 en el 40. Pero normalmente vamos con 30, 40, 50, 60, 70, 80, dígame. 80, ahí sí dicen 80. 80, yes. 90, 100. Y en el 13, ¿ese cómo es la pronunciación? 13. Con más acento. Al final, la mayor fuerza de voz va al final. 13. Okay. Bueno, entonces practiquemos nuevamente. Ok. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 40. 40. Número 8. 8. 8. Número. Número 12. 12. Número 11. 11. Número 80. 80. 1000. 1000. Eso. Muy bien. No, perdón. 60. Yes, 60. 61. Lo digo del 50. Sí. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60. Good. 61, okay. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Very good. Antonio. 70. 70. Permítame, Cecilia, por favor. Antonio, el número 3, 3. ¿Perdón? El número 3, 3, 63. 63. Con la lengua entre los dientes, 3. 63. Yes, very good. Yes, 63. Very good. Okay. Okay, me lo llevo al aula. Oye, me lo llevo ahorita. Me lo llevo. Vamos por el 6. Yay. Good, nice. ¿Cómo se dice mil? ¿Cómo se dice un millón? Ajá. Bien, los felicito. Very good. Very good. Very good. Nice practice. Very good. Muy bien. Vamos a hacer... El miedo. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en este momento. Miren, qué bien. Ya avanzamos bastante. El día de mañana, recuerden, el día de mañana jueves estamos... terminando la lección 3 y también vamos a explorar juntos el examen de medio curso. Vamos a hacer las dos cosas en la videoconferencia de mañana, porque para este fin de semana ustedes deben haber concluido secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Entonces, mañana estamos terminando la sección 3 y estamos también explorando el examen, ¿verdad? Así es que acá los espero. Bye. Les doy las gracias por su asistencia esta noche y los espero el día de mañana, ¿ok? Gracias. Sigamos la plataforma, ¿ok? Okay. Okay. See you tomorrow. Bye.